Oye, mira cómo hacerlo. ¿Cómo saber si alguien ha entrado y usado mi PC? ¡Comenzamos! Tener un ordenador conectado diariamente a internet puede sonar perfecto, pero en algunos casos esto también puede causar que tu información esté propensa a caer en manos inescrupulosas, mucho más en caso de que no poseas las medidas de seguridad correspondientes y que caigas en la estafa de algunas páginas de poca reputación. Por este motivo, te quiero mostrar de qué manera puedes verificar si tu información en tu ordenador ha sido violentada. Así puedes prevenir este problema y evitarlo en un futuro, ya que datos como tus cuentas bancarias, contraseñas de redes sociales y hasta imágenes y documentos pueden estar siendo usadas por otros sin tu consentimiento. Tener un buen antivirus es algo muy importante, sin embargo, algunas personas podrían tener acceso a nuestra información y datos de forma directa desde nuestro computador, y no podríamos notar algún cambio en la misma, por lo que aquí podrás descubrir qué información pueden haber obtenido por medio de algunos buenos trucos. Una de las cosas que pueden obtener durante este robo de información son cuentas bancarias o datos personales como contraseñas. Pero también cabe la opción que se ha instalado algún programa para espiar la información y todas las acciones que realizas de forma normal. Pero todo esto deja huella en tu ordenador y de esta forma podrás verificar qué información es la que han tomado. Lo primero que puedes realizar es verificar en los registros de eventos en tu computadora. Aquí saldrá la información de todas las aplicaciones y acciones realizadas en tu ordenador, con fecha y hora. Para entrar en este apartado, vas a dirigirte a Panel de Control. Aquí vas a la opción Sistema y una vez dentro vas a buscar Herramientas Administrativas. Aquí vas a presionar Visor de Eventos y se va a desplegar una ventana con toda la información al respecto de tu sistema y aplicaciones. Muchas de las aplicaciones instaladas en nuestro ordenador poseen un registro de sus actividades, tal es el caso de los navegadores. En esto se encuentra el historial de búsqueda y el caché. En el caso de Chrome, para acceder a este, abres el navegador y vas a los tres puntos en la esquina superior derecha. Presionas y en la ventana que se despliega vas a montar el puntero en historial. Y entre las opciones que aparecen marcas historial y se abre la ventana con la información de todas las páginas que se han abierto, así como la hora y fechas que lo hicieron. También, si posees la información de tu router y su contraseña, puedes acceder a la información de los sitios web visitados. En caso de que desees verificar si dispositivos USB han sido conectados a tu ordenador con el fin de obtener información, en internet puedes conseguir programas de detección de dispositivos USB y estas son herramientas bastante útiles. Otra forma de robar tu información es que personas con malas intenciones instalen algún malware o programa de robo de información. Para esto, lo esencial es actualizar tu antivirus de forma constante para que tenga la base de datos de virus activa. Lo otro que puedes realizar para verificar si algún programa se ejecuta en tu PC sin tu permiso es abrir el administrador de tareas. Para esto vas a marcar la tecla Control, Alt y Suprimir y observas todos los programas que están ejecutándose en tu ordenador. Esto incluye aquellos activos en segundo plano. De ver alguno extraño puedes cancelarlo y detener su acción. De esta forma vas a tener un ordenador mucho más seguro. Y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado. Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada. También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia. Y por último, si te ha gustado, ya lo sabes, dale al like y suscríbete. Adiós.